Vamos a empezar a trabajar en estas hermosas cajitas, ya que están muy de moda y son muy económicas. Te las pueden vender en 8 o 10 pesos. Solamente necesitas un poquito de pintura y mucha imaginación. Mira qué hermosas quedan y te pueden servir para que vayas colocando libros, fotografías o lo que tú necesites. También con un par de agujeros que le hagas a los lados, te puede quedar un bonito colgante. Vamos a empezar a trabajar en ella. Te voy a enseñar cómo puedes adornarla y que te quede así de hermosa. Vamos a empezar a trabajar en la cajita, ya que están tan de moda estas cajitas. Y lo primero que vas a hacer es tomar un pedacito de lija y con tu lija vas a empezar a lijar toda tu cajita de esta manera, todas las partes vamos a empezar a lijarla para que no esté tan tosca a la hora que la vayamos a pintar. Lijas, una vez ya hayas lijado, para quitar todo esto que vamos sacando, únicamente vas a pasar un pañito húmedo y vas a limpiar tu cajita. Una vez ya has terminado de lijar todo tu cajoncito y quitando todos los excesos que haya de aquí de maderita o lo que vaya teniendo, con un trapito, un pedacito de trapo húmedo, puede ser de esos de camiseta o de alguna ropita que luego ya tejen, empezamos a limpiar, que esté húmedo para que quites todo el polvo que pueda tener. Limpias así todo tu cajoncito. Y ahora con pintura acrílica, de la que vayas a usar, yo aquí estoy utilizando color blanco, pero ya es depende de la que tú vayas a utilizar. Empezamos a pintar bien pintadito todo nuestro cajón. Recuerda que debes de darle una mano y dejar secar. Ya una vez seco, vuelves a dar otra mano de pinturita para que quede perfectamente bien tu cajón. Estos cajoncitos los puedes pintar de diferentes colores. Recuerda que tu base es el color blanco. Ya de ahí puedes agregar con un poquito de tus demás pinturitas que tengas. Con una pizquita puedes ir haciendo la variedad de colores que vayas ocupando. Pero siempre la pintura que más vas a comprar es la blanca. Así, con mucha paciencia, pintamos nuestro cajoncito y dejamos secar. Ahora vamos a poner lo que es el adorno de las cajitas para que se vean hermosas. Encontramos en el mercado diferentes tipos de moldes, los cuales puedes ir comprando, ya que estos, con el solo hecho de usarlos y después lavarlos bajo el chorro de agua inmediatamente, te quedan otra vez perfectamente limpios. Si encuentras de estos gruesos, los puedes utilizar. Y si no, también puedes hacer tus propios moldes para que puedas irlos utilizando. Necesitas pasta y una espatulita para que vayas distribuyendo, o bien un cuchillito de plástico, y con ese puedes irlo haciendo. Vamos a utilizar la pasta de realce. Mira qué hermoso va quedando a la hora que va secando. Te sirve de adorno y es una forma muy económica de adornar tus cajitas. Recuerda que si no sabes cómo hacer esta pasta, entra a Arte y Manualidades Miki y ahí te explico cómo hacerla para que hagas estos bellos trabajos. Con un poquito de Durex o cinta masking vas a poner a tu sticker o tu molde. Una vez ya lo hayas acomodado bien con tu espátula,
Vas a tomar tu pasta de realce y únicamente lo empiezas a poner de esta manera. Procurando que pase bien por todas las figuras por las cuales estás trabajando. No eches demasiado, ya que si echas mucha pasta, lo único que puedes lograr es que se vaya deformando tu figura. Vas echando la cantidad que vaya requiriendo lo que es lo largo de tu figura. Una vez que ya has secado tu pastita, te va a quedar de esta manera. Puedes hacer de diferentes colores para colocarlos en ese lugar tan especial y te sirva para colocar tus manualidades. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. Si el video te gustó, no olvides compartir, ya que así me ayudas a seguir haciendo videos y sigamos aprendiendo estas hermosas manualidades recicladas y muy económicas, pero que también quedan muy hermosas para que sigas adornando tu bello hogar. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.